un fragmento otoñal, cargado de nostalgias y dolencias, de traición. Pero debes comprender que siempre estás solo y morirás solo en la austeridad de los atardeceres, siempre en soledad. Morirás. Al igual que cuando se permanece en una inundación, dicha idea llega a cubrir la vida. Ella se presenta como una sombra intrusiva. Modificarle algo a mi vida. Pienso más bien en mi desaprobación ante la instancia. En esta vida. seres libres de cambiar todo, y que es el único ser racional capaz de hacer de él una existencia libre. Pero que hay de las personas en extrema pobreza, los sobrevivientes de guerra, las personas que padecen enfermedades y la falta de ingresos, horas pasan, los días y los meses. Soy un anciano que ve todo con indiferencia, que ha perdido todo el interés por la existencia. Es otoño y contemplo su serenidad en las hojas que caen en este cementerio. Años de austeridad reflejados en las criptas de este panteón y su silencio. Llevo años anhelando morir, y este es mi hogar. Soy un anciano que contempla la austeridad del mundo desde una vieja silla de ruedas, esperando morir. Pero lo hace más su grotesca humanidad, que abunda con él, con esa mentalidad envenenada de maldad y de idiotez. Y nadie líder, ¿quién podría vivir bien en medio de tanta infidelidad en el amor, de tanto malentendido, de tanta mente infestada de lo laborioso, del desgaste, de hipocresía, de acoso, de maltrato animal, de desprecio, de progresismo absurdo, de delincuencia, inseguridad, asesinatos, enfermedad? Es que ¿quién puede vivir tan cómodamente en medio de una vida? Hace años intenté suicidarme, no funcionó. Ese es mi castigo, ser condenado aquí, en medio del infierno real, porque solo el católico vive creyendo en un infierno ficticio, sin darse cuenta de que ya está en él.